Buenas, chavales. Buenas noches. Hola, hola. Bueno. Tío, ¿cómo te gustó ayer el tato de mi crío, tío? Hostia. Como decía tato, Que arranco tato, Que está muy bien enseñado. Hombre. Ahora le voy a enseñar a cortar la cocaína con harina. Con harina. Con harina Dor, ciudad de vacaciones. Con yeso. Y con lo otro. Bueno, a ver quién hay por ahí. Muy buenas noches a Rodrigo Zabaleta, a Emanuel José Tencio Solano, a Seba Design, por supuestísimo, a Manuel Díaz, claro. Buenas. El hongo del equipo, el hongo del El equipo. hongo, el liquen. El hongo del equipo vendrá dentro de un rato. Carranco está un poquito de descanso Es hoy, creo. como el socarrat del equipo. ¡Ven, el Q! Cabeza, ¿qué pasa? Cabeza. Oh, hostia, Manuel, me ha gustado, ¿eh? Que la muerte sea Holly, eso suena más épico, ¿eh? Bueno, no sé, Jesús, pero... Hostias. Son las dos. Espérate. Vamos a entrar tranquilito, Vamos a ir a prisión mismo. ¿Vamos a ir despacito? Sí, que quiero. Estoy terminando una cosa. Claro, que practique con harina primero, efectivamente. Sí. Despacito. Dice que son las dos, no puede ser, ¿no? Las dos en Costa Rica. Sí, puede ser, 7 horas. Sí, puede ser, puede ser. Claro. Hombre, buenas, Nebelcu. Nosotros bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Vamos, Holly, go. Go. ¿A prisión? Sí. Hablamos triple de momento. Triple threat. Gente. Holly va con retraso, confirmado. Sí, va con retraso. Es que Holly es un tío moderno y chatea desde una tablet. Un tío Claro, moderno. es que yo lo veo desde la tablet y el wifi no da para más. Coño, Va con unos Gustavo. segundos de retraso, como mi cabeza. ¿Qué pasa? Un par de dúos. Vamos a triples. Sí, Y fíjate dónde en... caen, ¿eh? Pues en dobles ha caído un uno y... Uy. Y en la entrada hay gente. Ahí va, ahí va. Cantidad de munición de acá, pero con putos revólveres. Vale, estás tú ahí, ¿no? A ver, voy para allá. El de medio lo loteo yo. Vale. Believe it. Vámonos para la casa. Creo que hay gente en la casa. Te sube el Vale. volumen. Estoy Soy escuchando Holly el morir. sucio ahora mismo, con este revólver. ¡Oh! ¡Hostias! Vale, en esta casa hay un tío en la ventana. ¿Lo ves? Sí, claro. Primera ventana. En el balcón. Sí, voy. Se ha ¡Oh! tirado. ¡Lo he matado! ¡Oh! ¡De un tiro! Buen shot. Buena oportunidad. Vamos a ver. Joder. Esto no se puede poner aquí a tomar por culo. Esto no se puede tomar por culo. A ver. ¿Tenía algún arma ese señor? Sí, tenía una. Me disparan. Te has silenciado, tío. Vale, Aquí, desde aquí, arriba. aquí. Desde Aquí, otro aquí, arriba. otro aquí. Es que no veo nada, Jesús. Estoy en la casa. Vente, vente para acá. Espérate, voy. Dame. ¡Un tío aquí! Lo sé. ¿En la ¡Sube! casa? Sí. Yo no estoy en la casa, Holy, Espérate, cuidado, voy. A eh. ver si puedo hacer vaulting. ¿Has sido tú? ¡Ah, sí! Vale, tío, en la casa. Hostia, buah, estoy jodidísimo, ¿eh? Métete dentro, métete dentro, que No, no, hay un aquí. tío. Lo veo, Que en lo la sé, lo casa. sé. Que lo sé. O sea, está el que nos dispara desde la montaña y luego había dos tíos ahí, ¿eh? En la casa donde estábamos. Dos tíos. Cuidado, Aquí arriba dije, ¡aquí uno! al suelo.
A tu derecha hay otro, a mi izquierda. No remate, no remate. No, no, ¡aole! Calla, calla. Buena, Jesús. Uf. ¿Desde dónde? Desde el de arriba, el de arriba, el de arriba. Sí, el de la casa. Silenciado. Viene uno por fuera, Un momento, un momento. Tengo una acá. Shh, calla, no haga ruido. Entra por detrás. Vale. Ha pasado. ¿A dónde ha pasado? Granada. Me tira, me tira, me tira. ¡Jole! ¡Hostia! Pues lo he matado, tío. Lo he matado. Es que estaba recargando, Jesús. ¡Jole! Joder. Estaba recargando, tío. Bueno, nada. Joder. Venga, mata, tienes uno a la izquierda. Voy. ¿Lo tienes? Izquierda, más, más a la izquierda. Ahí, Se está intentando meter por la ventana de la de tu derecha. Se ha metido. Nada más, voy a lo loco. Lo culo, ¿Qué pasa, Manuel? ¿Que es tan retrasada como nosotros? ¿O más? ¿O cómo? ¿O que te gusta ver en los pechos? Cago en la leche. Ole, es que no puede ser, tío. Es que cada vez que me entra alguien, tío, tiene una excusita. Que si estaba recargando, que si no lo he visto, que si estaba mirando el móvil. Tío, o sea. No puedo hacer más. Sí puedes, Holy, sí puedes. Entré, me dijiste, no hagas ruido. Me paré unos segundos mientras loteaba. Pues si no te hubieras parado y loteado. Y según. No, pues no me digas no hagas ruido, hijo. No, y recarga, no hagas ruido. Ah, vale, pues recargo. ¿O cómo? Coño, porque cuando me dices que ya venía el tío, pues entonces digo yo, bueno, voy a recargar. Esa es la excusita de hoy, ¿no? No, es que a todo le sacas punta. En la filamazas te voy a llamar. Joder. Joder. Encima no tengo granadas para suicidarme. Sus. Joder. Mi cadáver había, tío, pero. Pero bueno. No, a ver qué pasa aquí. Dice, no sabe quién es Nekan en la actriz porno. Yo el único porno que veo es Holly. Es mi porno. Salvo cuando no me cubre, ahí es cuando no. Nekan, eso es nombre vasco, ¿no? ¿Qué pasa? Nekan con patata. Holly. ¿Qué pasa? Es que, sí, lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado, pero no he querido... ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué estás hablando por teléfono? ¿Estás hablando con alguien por ahí o...? No, Jesús, es muy, muy complicado todo. Pero si no tienes nada que hacer, estás corriendo con un revólver para adelante. Tío, no hay nadie. Vale, mira, mi misión es conseguir una granada y suicidarme. Es a todo lo que aspiro en esta vida, Jesús. Uh-huh. No tengo balas, tú. Solo me quedan estas. Venga, por favor. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Bueno, pues. Os voy a hacer un tour en esta casa, ¿vale? En esta casa vivía el escritor del Quijote, ¿vale? ¿Quién, tío? Ya, Juan Carlos Ballesteros, ya ahí. Y esta explanada la conquistó Felipe XIII, ¿vale? Ajá. Cuando tenía 6 años. Y en esa casita vivía Jesús cuando se alimentaba de tapas de yogur. Qué buena época esa. Fueron buenos tiempos. Buenos tiempos, ¿eh? Joder, o sea, es que, tío, no hay coche, no hay nada. Tú no te vas a salir, ¿eh? Seguimos esperando, ¿eh? Una cerveza a vuestra salud.
¿Qué has hecho? ¿Qué te ha salido? Sí. Joder, dímelo, hombre. Llevo aquí media hora mirando. Espérate. Tú te quejas. Tú te quejas. Eres como una vieja. Pelleja. Tú te quejas. ¿Tú la has dado a ready? Sí. Joder, qué rápido, ¿no, tronco? Joder. ¿También te vas a quejar de eso, Jesús? Choli, no le des tan rápido, tío, porque no me da tiempo a cambiarme la camiseta. Pues yo no te... creo que pues estoy solo, ¿eh? Que no has cambiado ni el título del directo. ¿Para qué te pago? ¡Hostia! Tío, además hay que poner episodio 2. Claro, tío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el original? Yo improviso. ¿La guerra es clon? ¿No? ¿El ataque de los clones? ¿Es? Sí, ¿no? Sí. Vale. El ataque de los tatones. Eso a mí me va a poner. Ya está hecho, ¿eh? Menos mal, menos mal. Allahu Akbar. Bueno, a ver. Estoy. Por cierto, Jesús, ¿has estado calibrando la F o...? Le he dado fuerte. Ah, vale. Le he dado fuerte y bueno. Policía de Pochinki. Un segundo que no estoy mirando. Buenas, Gerardo. Sí, Pochinki. Chiqui. No, you shut the fuck up. You chicken eater. Policía de Pochinki, Holly. Vamos. Uff. Estáis un poquito sensibles, hombre. Yo sí, yo hoy estoy sensible, ¿eh? Hoy tengo la piel fina. Hoy me noto. Senses. O sea, espérate, te voy a decirlo mejor, me lo voy a pronunciar mejor en inglés. Senses. Hoy vas sensiful. Senses. 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 Hostia. Hostia, Pochinki. Tío, está cayendo la 501 aerotransportada en Pochinki. La 101 Airborne, tío. Hostia, no sé a qué casa ir, tío. Hola, me acabo de quedar enganchado. Vale, Jesús, sal de ahí. Voy. Eso es un hormiguero, Jesús. A las del sur, a las del sur. Vamos, cruza. Cae un tato. No, cae un tato. No. Sí, vamos. Sí. Vamos. ¿A cuál? A cualquiera, tato. ¡Jesús! Vale, hay un tío en la casa de este lado y me tiene encañonado. ¿Viene? Tengo arma, voy. ¿Lo ves en la ventana? ¿Lo ves? No. Yo, en la ventana ciento... Yo, déjame salir de la casa y ahora lo veo. ¡Yo, Jesús! Creo que va a salir arriba, de la abajo, casa. Arriba, abajo. No, en la abajo. Voy a cruzar al azul, ¿eh? Vale, voy contigo. ¡Joder! Ahora está arriba, ¿ves? Tío, tanto llorar, Jolí, por favor. Hombre, ya. Que, claro, ¿no? A ti como no te han disparado en el homóplato. No, que va. Solo todo, a ti. A ti todo bien. Solo todo te disparan bien, a ti aquí. Aquí este juego es dispararte a Jolí. No, tú. ¡Manos arriba, policía de Pochinki! Mira, otra vez un revólver. Calla. Tengo uno. Pues no tengo arma, ¿vale? Aquí hay una escopeta. ¿Quieres? Y casco uno. Pues sí, claro que quiero. Voy. Baja, ¿dónde estoy yo? Voy, vale. Tengo un tatito. Uh-huh. Vale, se va. A ver. Tío, hay una AKM aquí, me cago en la puta. Vale, voy, cúbreme. No, ya no hay AKM. A ver. Déjame la escopeta, anda. Sí. Tío, jolí, que ha ido por fuera, tío. ¿Por dónde quieres que aquí? Vaya, por el túnel subterráneo. Yo no sé si te puede decir nada hoy o cómo. Joder. ¡Dame un respiro, por favor! Por favor, qué intensidad. Uy, un casco negro. Oh, negro mola más, ¿eh? Sí, me camuflo mejor. En las alcantarillas salgo. ¿Has tirado la mochila del 1 en algún lado? No, había una ahí. Joder. Hay una mochila del 1 ahí atrás. Yo no miras. Vas sin mochila.
Holly, por favor, ven, ven, por favor. No pienso volver a esa casa, está condenada, ¿vale? Uf, tío, qué duro se me está haciendo hoy esto, ¿eh? Hoy no me estás ayudando nada, ¿eh? Tío, me estás poniendo más difícil. Una partida muy larga, ¿eh? Muy larga. ¿Quieres ver una cosa larga? ¡Eh! Aquí hay gente. Soy yo, ¿no? Sí. ¡Eh, por fuera, por fuera! ¡Pero eso te estoy diciendo! Calla, calla. ¿Granada? ¿Granada? Sí, por fuera. Sí, sí, viene, viene, viene. ¡No, viene! Te dispara por la espalda, está ahí, está ahí. ¡Sale, sale, sale! ¡Que está reviviendo al colega! ¡Sal, sale! Me van a joder, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué necesidad tenía? ¡Holly, por favor, no puedes! No haces. ¿Qué te pasa? Vamos a hablar. No, 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 no. Vamos a hablar, vamos a ver. No te pienso consentir que me alces la voz. Después de este plan de mierda. Somos dos. Tenemos la posición defensiva. Hay un tato fuera. Holly, por favor. No, hay que ir a por él. ¡No, Jesús! Le has salido tú y le he salido yo. Lo que no sabía que eras tan tato que te iban a matar de una mocha. No, claro, porque solo he muerto yo. Solo he muerto yo. Y he muerto después porque ya has dejado de dispararte a ti. Ah, no, claro, claro. Que han dejado de dispararte a ti. Me han disparado a mí y me han matado. Joder. Joder. Hasta ya, Jesús. Y encima he venido con toda la furia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? He ido con toda la furia. En vez de dispararle a él, disparar al colega que estaba a cuatro patas para que ese para joderle la party, ¿sabes? Joder. Joder. Oye, bueno, pero. A ver. Escúchame una cosa, Oli. Aún no me he llevado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, bien. Pues ya está. Tío, jefe, joder, el jefe llega ya criticando, tío. Es que me cago en la puta, tío. Ay, 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 ay. Bueno, a ver quién más ha llegado. Un saludito a Ana Cortizo. A ver quién más ha llegado por aquí, aparte de Mr. Jefe, por supuesto, que está por ahí. Marcelo Rojas también está. Atención, Gerardo Martel por izquierda. Israel Guevara saluda. Joder, tío. Holly el Vendidas. Os voy a contar cómo. A ver, la historia de Holly es curiosa, ¿vale? Muy buenas, Alex Jiménez. Asturias es un. Cuéntala. No, no, Asturias es un país, ¿no? Un país. Es, muy bien. Precioso, muy bien. De nació Don Pelayo, ¿no? Y no sé si habéis visto el pueblo espartano. Cuando nació un niño con malformidades, lo tiraba por un acantilado. Pues resulta que alguien recogía a Holly, yo no sé por qué. ¿Vale? Así nació Holly. Claro, pero es que, quiero decir, lo estás contando como si fuese algo malo, pero malo, los espartanos no se quedaban solo con los niños más aptos. Pero ¿quién hay más apto que un niño que ha caído por un barranco y ha sobrevivido? Piénsalo. Sí, y que ha tenido 7 derrames cerebrales hasta la edad de 5 años. No, Jesús, pero escúchame, escúchame, aquí estoy. ¿Eh? No, no. Aquí estoy. Sí. Haciendo que se cumpla la puta ley, Jesús. ¿Y en qué? Oye, ¿a dónde vamos? A Rozoc. Oh, tío, no me gusta nada Rozoc, tío, lo odio. No, pues te aguantas. Oh. Y vamos a caer ahí. Ahí, tío. Ahí mismo. Hostia, lo que dicen por ahí, tío. Te comparan con el gran Def con el Ventas. Mira, no, 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 no pienso consentir esto. Bueno, demuestra que se equivocan, Ole. Demuéstralo. Es que, no, no. Es que debes. Estás diciendo mentiras, Jesús. Estás diciendo mentiras. Estás adornando la verdad. Y ellos me están ya. Ya marcando como vendidas. Pero no soy un vendidas. Y con esto, Jesús. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente me conoce. ¿Sabes lo que te digo? A mí me conocen. Sabes la realidad. Lo que estás consiguiendo. No, no, no. Lo que estás consiguiendo, Jesús. Te lo voy a decir. Que no te va a gustar. Lo que estás consiguiendo es que me convierta en aquello que juré destruir. Que me convierta en un maldito ventas. ¿En Carranco? ¿En Defcon? Voy a superar a Defcon. Si eso es lo que queréis, si queréis no, que venda. No. Os voy a vender la bicicleta en cada parte. Pero llévame. Os voy a vender. Llévame en tu bicicleta. A precio de fruto seco. ¿Vale? Tiros. Fruto seco, vamos. Voy. ¿Vienes? No, ¿no? Sí, ya voy. Estaba terminando de lotear esto. Voy con UCI. Tenemos cochecito aquí, ¿eh? Esos que suenan esos tiros, colegio. Vale, esto sí. Ya no. Oye, esta no la has loteado, ¿no? La de dos plantas, sí. A ver, ¿y para qué cerrar la puerta, mijo? Ya no he cerrado.
Venga, lotea esta y yo loteo la de enfrente. No, listo. Lleva, llévame en tu pandereta. ¿Estás seguro de que era así? Sí. Holly, quiero que votes verte las tetas. Y si no te gusta, hazme la maleta. Aquí creo que aquí ha habido pasos de más, ¿no? Ojo, que tengo. ¿Tienes casco? Sí, tengo. Vale. Para hablar de Holly el Grande os laváis la boca. Ay, Mr. Jefe, maldita sea, por eso tienes poderes en este canal. Ya iba siendo maldita ahora. Bueno, acción. Venga, action, action, reload. Vale, eso todo viene de la casa del container, de la colina, del nido de águilas. Vamos. Vamos, Jesús. Tío, ¿quieres que vayamos liándola? No. Vale. Todavía no. Vamos a limpiar ese puto pueblo. Vale, ¿vamos a lotear algo o vamos a avanzar directamente para allá? Vamos ahí avanzando. Es que no está nada loteado, ¿eh? Vamos, ¿no vamos juntito? No. Pero vamos juntos, tío. Que en cualquier casa puede haber una sucia rata o un sucio Deathcon. A ver, ¿qué hay aquí? Ahí va. ¿Eh? Tu bicicleta. ¿Qué pasa? Que oigo pasos y a veces eres tú. A veces me elevo y doy mis volteretas. A veces es Holly y me huele las tetas. Madre mía. ¡Qué susto! ¿Me acabas? Tío, me acabas de recordar a Alejandro Sanz y a Cercandro Sanz otra vez. Y Alejandro. Ah, claro. Uy, aquí una Calsver. Tío, ese car cada vez está más cerca, ¿eh? Sí. Mira, lo veo. La colina, ¿lo ves? 205, 200. 195. Ha cruzado. Vámonos, vamos para arriba, vamos para... Sí, yo voy a Ballesta y a Uzi, o sea que... Yo voy a... Uy. ¿Ha recargado la escopeta? Sí. Vamos, Jesús, vamos. Calla, por aquí, calla. A conquistar la colina del mal. Conquistar la colina del bien. Vamos, Jesús. Avanza sin piedad. ¡Oh! Deliciosa. Vamos juntos a luchar, Jesús. Espera, que me voy a poner los complementos del bautizo. Tío, me está quedando una intro de anime guapísima, tío. Pero de... rollo intro anime, pero de los viejos, ¿sabes? No, la ballesta me la llevo. No voy a soltar la ballesta. La gente, tío, que suelta ballesta. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Me abro yo por la derecha? ¿Tú sigues recto? Voy al árbol. Que me van a disparar por la espalda. No, porque te estoy cubriendo. Vale. Rodeo, ve tú entrando si quieres. Está cerrada la puerta. Vale, voy. Uy, aquí ha muerto alguien. Esa puerta está abierta, ¿eh? Vale. Estoy cubriendo el frontal de la casa. Esto está loteado. ¿Escuchas algo ahí? No, sigue mirándome. Limpia, sigue mirándome, ¿no? Sigue mirándome. Sí. Me queda la azotea, ¿eh? Vale. La azotea no la veo bien, ¿eh? Hay un árbol. Vale, pues está limpio. Ok.
Bien. Full a tactics. Bailar. A reír. A gozar. A empezar. Muy buenas, Zenon. Buenas. Jiván. Jivanaz. Bueno, ¿qué? ¿Y ese casco? ¿Qué pasa? ¿Qué casco? ¿Qué pasa con ese casco? ¿Carricasco? Es que ricasco. Tío, ¿qué pasa? Que lo has loteado, ¿no, tío? Oh, cabeza. ¿Quieres un punto rojo o qué haces? No, Shurra ya tengo. Socios. Shurra. Venga, vamos a... Vamos a conseguir un carro. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Davids. Desmond. Vale, vamos dirección 115, a las casas esas. 115. Vamos dentro, me imagino, ¿no? Y estoy viendo que va a haber una nota tumbada detrás de un muro, tío. No. Y nos van a hacer quedar como panolis. No, porque va a asomar, le voy a meter una mocha con la pipa. Así, papá, ¿sabes? ¿Pero papá o mamá? Papá. Esas son las. Oh, papá, mucha tela, ¿eh? Las ráfagas a mamá. ¿Dónde las están, tonda? Tengo miedo, oye. Me caeme aquí. Suelta esa puta ballesta. Suelta esa puta ballesta. Oye, Jesús, si yo te digo... Lo dejo todo. Luz y fuego. Pues destrucción. ¿Qué me dices? Ahí destrucción. Sí, la ballesta la tengo que dejar porque... Se acerca ya el mid-game y hace falta ya un poquito de... Mid-game. Muy bien, pues... Bueno, pues... Bueno. Bueno, pues... Pues sí. Policía de Rozok ha conseguido asegurar la zona. Sí. Vale. Los habitantes de Rozok pueden dormir tranquilos un día más, pasear por sus calles, que sus hijos jueguen en sus parques. Y todo esto, Jesús, es gracias a ti. ¿Y si yo quedo? Gracias a tu labor como... ¿Chaleco 2? Fuerza del bien. Yo quiero. Arriba. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es... extender nuestra influencia. Tenemos... Alguien está disparando en nuestra ciudad. Oh. No, esto no es de recibo. ¿Será el 4 de julio? Está pasando en puzzles. Hop. Vale, voy a la casa del infierno esta. Flash, cóctel, molotov. El Holly le gusta la cocaína. No lo podemos permitir. Podemos permitir. Joder, tío, podrías ser cantante si no fuera por la voz, ¿eh? Hostia, tío, de que no, tío. Mira lo que ha puesto Manuel, tío. Joder. No sé cuándo te pasos. Pasos. ¿Dónde? Cállate. Hola, ¿qué hace mi personaje? ¿Lo ves mover la mano? ¿Lo ves? Se está masturbando. Tío, ¿en serio? ¿Se ve? ¿Qué hace? Sí, tío, se ve. Tío, estará nervioso, tío. Jesús, estoy nervioso, tío. Llevo 6 cafés, Jesús. 6 cafés. ¡Jesús! Sí, sí. ¡Jesús! Dime. ¡Jesús! Dime. Hola. Yo estoy normal, ¿eh? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo, Jesús? Yo estoy normal. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar gente. Tío, ¿qué te pasa en el brazo? Vamos a buscar gente, Jesús. ¿Sí? ¿Eh? ¿O qué? Gente para matar gente. Para matar gente, Jesús. Un momento. Para matar gente. Tengo que morder, Jesús. Por favor. ¿Puedo chuparte un poquito la caca? Un poquito. Sí. Vamos, ya. Ya me ha aburrido. Vamos, Jesús. Tenemos que matar. Ven. Te vamos a matar a ese hijo de puta. Venga, hombre, mucho ruido. Están disparando en nuestra ciudad, tío. Bueno, exactamente no en nuestra ciudad, pero... Sí. Holly, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Estréchame la mano y dime, confío en ti, Jesús.
¿Tengo que mirarte a los ojos? Por favor. Confío en ti, Jesús. Believe. I believe I can fly. I believe I can cross the sky. Na, ni, na, ni, na, ni, na. Por detrás. Entra, entra. Sí, está sin lootear. Está sin lootear. Sube, sube. Vamos. CrossFit. Cuidado con la ventana, ¿eh? ¿Has abierto tú la puerta? Sí. Vale. ¿Tienes SMG? Hay silencio de abajo. SMG es su machine gun. ¡Su machine gun! Heavy machine gun. Reload. Rasengan. Heavy Rasengan. Oye, ¿la zona? Estamos dentro. Bueno, ya no. ¡Ezu! ¿Qué dice Shurra? Shurra. Hostia, tú sabes que la alternativa es ir a Pochinki, ¿eh? Tío, la alternativa es que nos vayamos corriendo a zona. Tardé muchos años en que conseguir el traslado. Es la alternativa sensata, tío. Pochinki era ese sitio donde nadie quería pasar sus primeros días como policía. Pero un día tuve que volver. Mi compañero, Holly, era retrasado. Necesitaba ayuda. Necesito ayuda. El capitán me dijo que era una orden. Solo me quedó una buena raya de cocaína. Y esperar los mejores deseos. Jesús, vas a tener que ir con tu compañero Holly. Es un poco tontito, le falta una patatina para el kilo, pero es lo mejor que tenemos. ¡Pero capitán! ¡Oh! ¡No! ¡A izquierda! ¡Holly, me da el enano! ¡No! ¡En la casa, Holly! ¡Sálvame! ¡En el muro, aguanta! ¡Hijo puta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡No! ¡Jesús! ¡Van a romper la moto! ¡Holly! ¡Siempre igual me has atrapado, tío! ¡Joder! Y me crasheé el juego, tío. Vale, ya he vuelto. ¿Qué ha pasado? Joder, los he matado, tío. Me ha crasheado el juego, joder, tío. Joder. Jesús, pero... Joli, tío, de verdad, tronco. Joli, es ¿qué? Que siempre muero por tu culpa, tío. Pero ¿cómo que por mi culpa, cabrón? Si eres tú, el... De verdad, tío. O sea, vale que me tiren, tío, pero me has atrapado ahí contra la moto, tío. Hola, que te he atrapado. Tío, me por estabas favor. Pidiendo que te... No, te estaba diciendo que me cubrieras. No que me ¿Pero? Levantaras ahí en medio, tío. Me has matado, venga, anda, coge el coche y haz algo. Porque vamos, me cago en la puta, tío. Es que joder, ya cansas, es, Holly, tío, es, de verdad es... ¿Te mereces? Vamos a acabar antes si me dices qué hago, qué tengo que hacer para que no te sientas vendido, tío. Vamos a acabar antes. Ay, no sé, Holly, ya no lo sé, tío. Ya no tengo ganas de ti. ¡Mira! ¡Oh! ¡Uy! Gracias, Mr. Jefe. Es que por fin alguien va diciendo la tercera venta. O sea, te la están contando. Es que es muy fácil opinar desde afuera. Nunca. Mira, mira, mira lo que te dicen. Sofá, tomándote un mosto. Mira lo que te dicen. Nunca quise decir esto. Pero te estás acercando a Def. Hola. Me cago en lo que acaban de decir. Mira, o sea... Cuéntanos una historia y explícate. No, estoy cansado, no... Ya no hay más justificaciones, ya no hay más argumentos, ya no queda nada. Los... ¡Oh! 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 ¿Flipboard 360? Oh. Lo he hecho a posta, ¿eh? ¿El Japan? ¿Watermelon? ¡Oh! De frente, lo tiene, vas en dirección a él, ¿eh? No, ¿qué dices? ¿Bulting? ¿Eh? Oh, pasos. Convierte a los fans en hitter. Efectivamente, sí, Holly, concéntrate. Solo quedan 26 arriba. Creo que he escuchado pasos por la izquierda. Yo también, sí. ¿Eh? Pero medianamente lejanos.
Yo lo he escuchado a la derecha. Ahí lo tiene. Izquierda, otro. Bueno, va. Las de puta, eran tácticos, ¿eh? ¿Los notas? Sí, sí. Cabrones. Bueno, nada. Venga, seguimos. Venga. Oli, por favor, vamos a ver, vamos a hablar. Tenemos que hablar. A ver, vamos a. Primero explícame cómo te sientes y después me explico yo, ¿vale? Venga, tú primero. Venga, mira, ¿cómo te sientes? Jesús, tengo, no, pero sé sincero, desde el corazón, ¿vale? Vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. Voy a ser brutalmente honesto contigo, Jesús. Dime. Estoy empezando a notar bilis en lo que es. Acumulándose en la zona de. No. Por favor, Jesús, ¿puede hablar? Sí, Jesús. Puede. Es que no dejas hablar. No, es que estabas diciendo mentiras. No dejas hablar. Porque no estabas hablando, estabas escupiendo mentiras. No me dejas expresarme. Estabas con tu lengua viperina, no paras de decir mierda. Ya estás faltando. Ya me estás intentando abrir mi corazón a ti. Pues abre el culo. Ser sincero. Ya me estás faltando, no se puede hablar contigo. No, perdona. Sí. Perdona. ¿Puedo ya? Sí, perdona. Ha sido malentendido. Lo que estaba diciendo es que. Me estáis, o sea, estáis trastocando la realidad, ¿vale? Estáis malinterpretando mis actos de una manera cruel, de una manera mezquina, y me estáis generando una acumulación de bilis en la zona occidental de la pleura. No sé cómo gestionar eso, Jesús. No sé cómo gestionarlo. Yo me suscribí a este canal esperando vómito y retraso, pero de vender compañeros no dijisteis nada. Hostia. Yo, Mr. Jefe, voy a romper una lanza a favor de Holly y dale una oportunidad. Yo te voy a dar, Holly, yo te voy a dar una oportunidad, ¿vale? Yo creo en ti, porque creo en ti, sé que eres buena persona. Elige el sitio. No, esto ya lo he visto, No, venga. Venga. Venga, Jesús, aquí, venga. ¿Dónde? Los leones. Oh, pero marca un sitio, ¿no? Ahí. Uf, vale. Bueno. Tío. O sea. Bueno, Nicolás. Si te vuelvo a vender hoy, Jesús. Me pongo el delantal de Mercadona. Y empiezo a trabajar para Juan Roy. ¡Oh! ¡Ey, tenemos un tato! ¡A puños! Ya, sí. ¿Qué? Hostia, a puños, espérate. ¡Oh! ¡Tiene arma! ¡Aquí, arma! ¡Tírame algo! ¡Tienes todo! La M16, tírala. Espera, cúbrete. Tírala. Tírala. Un segundo, que está ahí el tío. Tírala. Que no la tengo yo, Sí, la tienes tú. Toma. Vale, ahí está. Está saltando, ¿lo has visto? Sí, lo he visto. Lleva uno, izquierda. Está rodeando, ¿eh? Al suelo. A mi colega, me cago en la puta. Hombre, está ya. Tío, voy a doble escopeta. Double scope. Ojo que el colega tiene que estar por aquí, Shotgun y reshotgun. Aquí está la escalerita. Mira bien antes de bajar, No vaya a ser que esté mi compadre por aquí. ¿Qué? ¿Está ahí? Que casi me caigo, coño. Venga, baja. Venga. ¿Oye? Vamos, soldado. Venga, vamos aquí a bombero. Vamos a hacer un. ¡Sí, señor! No, tú eres el jefe de escuadra, yo te sigo. Vamos, táctico. Eso es mío. ¿Cómo? Soldado. Pasos. Mira, un casco. ¿Qué ricasco? Es que ricasco. Te escucho a pasos, Una mira, quiero una mira. ¿Ha subido? No. No. Más tiros. Vale, bueno. ¿Aquí tienes chaleco? Sí. ¿Ahí mira para mí? No. Vale. No he visto ninguna. Bueno, no pasa nada, tengo ballesta. Bueno. Restaurante. Aperitivos. Restaurante. Vamos por aquí, vale. Vale.
¿Eh? Vamos recto. Go. Cuidado con los vigilantes. Sí, pues no poner setas. Hay gente que se pone máscaras, tío, y sale a patrullar la calle. Sí. Vigilante. Joder, más hay pistolas y mierda. Mira, una mirilla. Ole, ¿para mí? Punto rojo. ¿Me han puesto? La verdad es que me viene bien para esto, pero... No, no, quédatela entonces. Para pillar, ¿eh? Adiós. No, tío, no. Ahora vienes de buena gente, tío. Somos amigos. Cuídate de aquella vez que compartimos cocaína, tío. Oye, ¿entramos en esta casa? Venga. En esta. ¡Policía de Pochín! Esta no. Carnes del centro. Carnes Pablo. Carnes Juan. Lupe. Chalequito. Lupe. Lupita. La hermana de Lupe. Tío, quítate los zapatos, por favor. Tío, pues es que todo el mundo va descalzo. No. Una AK. Joder. Bueno. Sube la siguiente. Bueno. La verdad es que no vender a Jesús me... Mira, una M16, ¿la quieres? Yo tengo ya. Si no quieres la munición para mí. Pues coge la munición, yo voy con munición de AK. Vale, bueno. Y aquí tienes una sartén al lado. Tengo. Voy con kits, llevo venda, llevo Coca-Cola una. Ah, pues kits, mira. Llevo tres, a te doy. ¿Tú siempre llevas humo o no? No, la verdad es que... Debería llevar siempre uno por lo menos. Se lo he llevado. Que no soy de vapear, tío. Bueno, a ver. Que no, Jesús, no venderte implica que esté al 200% en el juego y no en el chat, tío. Bueno, pasa nada. Yo voy haciendo un seguimiento de vez en cuando. ¿Vamos? Venga. Arriba no hemos subido, ¿eh? ¿Arriba el todo? O sea, yo subí aquí, pero la siguiente no. Ah. Esta no. Vale, un kit. ¿Y otro? A ver, un analgésico. Bueno. Pues molve, ¿eh? Pues molve, pues bien, pues vale. ¿Vamos a ese bombero? Eneo. Vamos. Bombero Eneo. We need a bit of action. Uf. Tienes que dejar de cantar cada vez que nos movemos. Es que me gusta, tío. Cuando nos movamos, nada más, después. Cuando ya... O sea, ¿canto cuando nos movamos o cuando estamos quietos? Intenta no cantar. Ah, vaya. Además, pues, quiero decir, pues cantar, ¿no? Lo que tú haces con la boca, ¿no? A eso me refiero. Ah, bueno. ¿No está loteado esto? Espera, eso ha sido... ¿Pasos? Los míos, ¿no? Maybe. No. Ah, vale, eras tú loteando ahora, vale. Sí, loteando, sí. Uf, está el sonido, está tenso, ¿eh? ¿Pasos? Ahora sí, ¿eh? Creo que eres tú. ¿Ha subido o no, no? No. ¡Oh, qué rica! Qué rico, papi. Vamos a ver. ¡Uy! Eso es cerca. Sí, eso ya más un carm, rico.
Aquí un casco del 2. Tengo 3. ¿Dónde has sacado eso, Jesús? Una máscara, ¿eh? Vamos, vamos tirando. Vamos a los hangares estos verdes. Cuidado con las ratas. Vamos. Es una mira. No, es una pipa. Uy, va, ¿qué es eso que hay ahí? Chaleco 2. Vale, nada. Chaleco 2 tienen, ¿no? Sí. Uy, acá estás más cerca, ¿eh? Sí. 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 Faltan complementos, tío, de la escala. ¿Nos acercamos un poquito o loteamos? Vamos a lotear al otro, anda. Sí, hoy Carranco y Descon han tenido competición. Oh. Sí, está de la cerca. Y por eso no están aquí hoy. 2-15. Oh, los dioses me han sido favorables. Casco 2 si quieres aquí. Ah, casco 2 tengo. Oh, oh. Bravo. ¿Quién nos ha regalado ese maravilloso grito? Yo apostaría por Miller. No, Miller está haciendo deporte. ¿Entonces apuesto por Carranco? No, no habría sido capaz. Ah, sí, Defcon, Defcon no ha sido. Es Miller, tío. ¿Es? Estoy rápido ahí, hace deporte. Eso me había olido el usted de Miller. Están aquí cerca, ¿eh? Sí. Se están disparando con. Yo creo que con unos tíos en la obra esa super alta del otro lado. En 200. Y estos tienen que estar. ¿Tienen aquí mira, de los que ¿tienen mira de por 4x2? No. Joder, veo un carpelado, tío. Que están ahí, silenciados. Sí. Míralo. Que vamos ahí, pero vamos a estar debajo. Bueno, tener ya podemos ir por, digamos por detrás. Por aquí, por aquí. No haga ruido, ve agachado. Vale, creo que están en... Ahí arriba, en 185. Sí, pero por la otra cara, ¿no? Sí. El problema... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Uno se ha tirado? ¡Míralo, míralo! Al suelo. El colega, ¿eh? ¡A la derecha! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cúbrete, cúbrete! ¿Qué dices? ¿Lo viste, no? No. 190. Derecha, 210. O sea, lo he visto, lo he visto, lo he visto. W, viene para aquí, viene por mí, creo. Lo he visto. Tiene que estar curando a su colega. El colega no ha muerto ahí, ¿no? No, pero habrá ido a por él. Vale, le veo. Jesús, en esa columna, de frente, ¿dónde vas? ¡No! ¡Holly! ¡Asoma! 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 ¡Joder, Holly! Tío, es que... Están los dos a la izquierda. No. Es que echaste a correr, tío, contra... A la izquierda, contra, ya, tío, pero contra el tío izquierda de la columna y te salió el otro y te zumbó. Pero es que yo estaba mirando, tío. Es que no sabía que ibas a salir. ¡Joder! ¡Holly! Te ha podido la sangre, Jesús. Es que no puedo salvarte de ti mismo. Venga, échame la culpa otra vez, venga. Sí, todo el rato. Me voy a poner la ropa de rosa, tío. A ver si así te gusto más, tío. Yo, Jesús, si echas... O sea, ¿qué? Vamos a analizarlo. ¿Qué querías de mí en esa situación? ¿Qué querías? Oh, que cuando me han tumbado, que me han tumbado. Que yo no te estoy diciendo que no, sí, tío. Pero sí, cuando me han tumbado te he dicho, asoma. Y te has quedado mirando para la derecha al humo, tato. Vale, Jesús, porque ya está, solamente... Escucha. Solamente había visto
al tío de la columna, que era contra el que echaste a correr. Pero es que no te tumbó el de la columna, con lo cual había un tío a la derecha. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo a por el de la derecha y me mata el de la columna? ¿Salgo por el de la columna y me mata el de la derecha? Quiero decir, ¿qué había que ganar ahí? Nada, tío, nada. No había nada que ganar, tío, bien cubierto, gracias. Yo no haría lo mismo por ti. Joder. Mira, mira, ojo, ojo, y encima te sale gente a defender, ¿sabes? Hombre, es que a ver. Si de repente entras en modo berserker y vas echando espumarajos sangrientos por la boca y echas a correr de frente, tío. No, yo creo que se vendía, tío. Porque yo reconozco que sí, que bueno, que he salido, que no debía, ¿vale? Reconozco. Me he confiado porque creí que no le había dado tiempo a revivirlo, ¿vale? Claro, es que aquí echamos la culpa a Holly, pero luego Holly es el único táctico que hay aquí. Bueno, táctico tampoco, vamos a dejarlo en que te has cagado y ya está, ¿sabes? No pasa nada, es culpa mía. No, perdona. No, no me cagas, te has cagado. Yo te dije, ha revivido al tío. Y tú dijiste, ¡ay, ay, ay! Y echaste a correr ya a por él. Y yo estaba mirando por encima del muro donde estaba el tío y efectivamente lo había revivido y estaba en la columna. Venga, Jesús, eliges tú. Venga. Hostia, me he despistado, tío. No llegamos a pecado ni de coña. Vamos a estar en el mismo sitio, que no está tan mal, Holly. Está bien. ¿Vale? Marca. Te lo has hecho bien, tío. Marca. Es que, jefe, muchas veces, tío, me da un... me da un como un... como una embolia cerebral y es que arranco que me posee, ¿sabes? Claro, tío. Es que llevamos diciendo todos estos años de Carranco. Claro. Parecen Tyson y Sito. Carranco contagia la furia berserker a los que están a su alrededor, consigue convencerlos de hacer estupideces y todo el mundo acaba muriendo. Pero luego no es culpa de él nunca. Y es verdad. En el fondo es verdad. Nah. Porque él no nos ha obligado, pero nos convence. Yo creo que te has cagado ahí. Hombre, a ver, sí, si salir a pecho descubierto para morir de fijo es cagarse, entonces... Yo... Sí, igual esperaba hacer algo más táctico. Pues cuando antes estabas tú cruzando y te empezaron a disparar, yo se me ahí con mi Thompson y pegué una rafaguita para hace tiempo para que tú cruzaras. No, vale, pero es que el que te mató no sé dónde estaba, si en cuanto te empezó a disparar la columna fue cuando fui a salir, es que ya te había tumbado el otro. Tenías que ir a ciegas. ¿Esperabas de mí? Yo te dije, asoma. Tienes que confiar en mí. A partir de ahora voy a disparar de oído, tío. No, de oído no, tú confía en mí. Ahí va. Ahí va, por un arma. O no puedo. Yo, pero tranquilo, Holly, tío, tampoco hay que ponerse así. No, no, es que... Vaya nochecita me está... ¿Eh? Yo no he sido, ¿eh? Ha sido Mister U. Vaya nochecita me estás dando, ¿eh? Vaya nochecita. Venía yo súper a gusto, tío. Holly. Súper a gusto, ¿eh? Pero súper a gusto, Jesús. Venga, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Aquí tiene un casco 2, amigo. Amigo. Aquí tiene un casco 2. Sube, venga. ¿Quieres que te dé la mano? Ven, yo te ayudo. Ven, sígueme, amigo. Ven, por aquí. Jesús, no me está gustando esto, este no. Esto es tuyo, ¿lo ves? ¿Lo tienes? ¿Te lo has puesto bien? Espérate, que te lo has puesto un poco doblado. Déjame. A ver. ¡Ay! ¡No, No. Mira, ya está. Vamos a arreglar esto. Déjame en paz. Venga, lotear. Jolín. ¡Cúbreme! ¡Vale! ¡Eh! Yo no soy, ¿eh? Ya, te estaba cubriendo. ¿Ya? ¿Pero de quién me has cubierto? Tengo fuego de cobertura. Pero si yo tengo guafón y tengo bien la señal. Ah, pues no sé, tío. Es que no marcaba solo 2G. ¡Venga! Hombre, ya. ¡Eh! ¿Qué? ¿Has loteado eso? Estoy yo he visto dos cayendo en... lejito, ¿eh? Como por aquí, como por ahí. He visto, bueno, pues ya vendrán ellos para acá, no te preocupes. ¿Eh? Pues de la mangueriña que acabo de meter. La mangueriña. Jolí. ¡Hop! Tío, vamos a romper 37 años de amistad por esto, tío. Que no me lo estás poniendo fácil, Jesús. No me estás poniendo fácil, es que... Me obligas a decir, no tú.
Encima, encima. Mira, mira. Casco 2, mira, Oli, aquí tiene un casco 2. Amigo, amigo. No, no, no me vas a comprar con cascos 2, Jesús. ¿A qué? Pero es más clarito como el mío, así vamos de hermanos. Tío, la solución a esto no pasa por regalarme cascos del 2. Necesito un abrazo sentido y un no voy a volver a hacerlo, Holly. ¿El qué? ¿El qué no quieres que vuelva a hacer? No quiero que vuelvas a poner en tela de juicio mi compromiso para con este dúo letal. Tío, Holly, tú antes, o sea, tú, antes no, tú y yo no, ganábamos, no, no, ¿no, tío? Esto es... Claro, ¿qué claro, ha pasado, tío? ¿Por qué? Porque ¿qué nos está pasando, tío? Creías en mí. Como ya no crees en mí, yo pierdo poder. Yo creo en ti, Holly. Esto, en el fondo, es culpa tuya. Pero, no, ¿ves? Ese es tu problema. Mi problema no, es tu problema. No, Johnny, ya te lo dije. No, tú, William, tú. Mi nombre es Ricard. Ricard. Manos tijeras. Me tomo una ráfaga del infierno a ver si aparece alguien por aquí o qué. No, estamos bien, sí. ¿Eh? Oye, voy a UMP, tronco. ¿Estás seguro? Bueno, a ver si te piensas que yo voy aquí con una Gatling. Que llevo una Uzi y una Thompson, ¿eh? ¿Y qué necesidad tienes, tío, de ponerte a disparar ahí por la Jihad para que venga, ¿sabes? No sé, si quieres puedo disparar con el cañón flak del Unreal que me acabo de encontrar en el maletero de este coche mexicano de segunda mano. Tío, ¿cómo sabes que es mexicano, tío? ¿Estás jugando? Porque pone el cochecito. Ah, vale. Holly, ¿cómo te llamas? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy dura, ¿eh? Yo, la verdad es que tampoco he dicho cómo me llamo en la vida real, tío. Nunca lo he dicho. Yo, la verdad, yo lo que puedo decir es que no lo van a acertar ni queriendo. Eso te lo aseguro yo. A ver, ¿de qué tengo pinta que sea mi nombre? Si no han visto la foto tuya nadie, tío. Bueno, pero yo qué sé, pues por mi voz o por mis tatadas. ¿Mis tatadas de qué tienen pinta? No saben cómo te puede llamar, tío. Sí, no, yo el nick esta vez no me lo he currado mucho. ¡Hostia, me mato, tío! Me cago en la puta, tío. Vale. Imagino que en alguna parte de tu universo astral yo he tenido algo que ver en todo esto, ¿no, Jesús? No, le da espacio y he saltado por un... No, has caído como un palomo cojo. Joder, tío. Váyate. Joder. Le da el espacio como si fuera a saltar de este edificio a este y me he dado cuenta que estás haciendo vaulting, ¿sabes? Me cago en la boca así como si fueras a beber. Tu 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 tu. Tío, venga, la gente te está diciendo Gilberto. Venga, da una pista. A ver. ¿Te ha gustado esa, jefe? Pues imagínate cómo soy en el trabajo, ¿sabes? ¿Y trabaja limpiando fachadas? ¿Te imaginas, tío? Tío, esta escalera es demasiado... ¿Qué? Ah, ¿por qué letra empieza, ojo? Esa pista puede ser buena, ¿eh? Que esa... Nah, no lo vas a adivinar, ¿eh? Hombre, yo lo veo difícil. Hombre, si son un poco finos, en realidad, yo creo que alguna vez se ha dicho. No, bueno. Estoy escuchando pasos que creo que no son tuyos, ¿eh? Ah, pues espérate, me acerco. Yo voy descalzo y me parece escuchar zapatos, tío. A ver. No, parece que no. Tú estás en la obra, ¿verdad? Sí, estoy subiendo la escalera infinita al infinito. Vaya, con ese nombre nunca lo hubiese dicho, ¿eh?
normal, es infinito. ¿Qué edades tienen? Tío, pero yo creo que primero deberíamos resolver la... Tío, di la pista, la inicial de tu nombre. La primera letra. Vale, vale. La primera letra la voy a decir. O puedo decir la última. O no, la No, la A. La que diga alguien. La que diga, mira, Marta, que acaba de llegar. Vale. Marta, di un número. Hola. ¿Y cómo voy a saber qué letra quiere decir con ese número? Pues si dice el 3... No, si dice el 3, la tercera letra de tu nombre. Ah, vale. Joder, jolí. Era fácil, ¿eh? Vea. Estamos intentando averiguar el nombre de Holly. Yo ya lo sé. Sí, ahora para que diga alguien, pero para que vaya a adivinar esa gilipollas, se llama, yo qué sé, Roberto. Tío, qué buenas vistas hay aquí, tío. Han dicho el 1, ¿eh? Di el 1. ¿El 1? Espérate, no lo ha dicho. Bueno, pues... No ha dicho el 1, ¿eh? ¿Sí? No lo ha dicho. ¿No? Ha dicho el 5. ¿El 5? Sí, esa jodida, ¿eh? O sea, pues... Puedo decir que es muda. Sí. Como si no fuera ninguna letra. La Marta. Tío, no veo a nadie, ¿eh? Oye, ¿has escuchado un tiro? No, y no veo a nadie. Tío, es que estamos aquí subiendo como putos chimpancés. Oli, para nada, tío. Oli, ¿estás debajo mía? Sí, no, tío, no te tires. Venga, sí, venga. No, Jesús, cógeme. ¡Jesús! ¡Joli! ¡No, que esto mata! ¡Joli! Dame recorre que me muero. Tío, pues te he cogido, ¿eh? Sí, ya te he visto, que da un poquito así para el lado. Tío, pero... Volti. Joder, o sea, tío, vamos a hacer algo. O sea, es que estamos loteando y tú tirándote de los sitios más altos de los leones, así. Tío, ¿qué pasa, no? Pues estoy haciendo salto base, tío. Estás haciendo turismo de altura. Tío, ya no tengo más kit, ¿eh? No, claro. Te han dicho el 4, la letra 4. Vale. Pues la 4 es una R. ¡Hostia! Tío, ¿viste? Le gusta mucho que haga salto base, tío. Y que fume base. Vamos a meter a este colegio que parece que no... Solo parece, ¿eh? Oro parece, plátano es, ¿eh? Bien, importante encontrar kits. ¿Eh? ¿Qué? No, creía haber escuchado un paso. La zona. Estamos dentro, ¿no? Bueno, ya no. Estábamos. Pasado. El verbo pasado, ¿cómo es, eh? El pasado está Jesús. Qué molaría que se pudiese pilotar un torete mecánico de estos. Una Fairwing. Hola, Laura. No, Manuel, la 5 no sé. La letra 5 no suena porque no hay. La pista. Nombre de 4 letras y acaba en R. No lo vais a adivinar en la vida, tío. Ay, ya está, es mejor que permanezca el misterio. Mañana otra letra. Jesús. ¿Qué? Pasos. Mira lo que he encontrado, Jesús. ¿Pasos dónde? ¿No jodas? Me parece escucharlo, no sé, Oli. Está todo cerrado, ¿verdad? No debería. Tío. ¿Qué pasa? Vente para acá. ¿Una moto? He tirado una mini, por si la quieres. Sí, yo muchas veces le llamo por su nombre, ¿eh? De hecho, de normal me suele llamar por mi nombre. Sí, no sé por qué. Te iba a decir con José, y con Carranco de paso igual, con Descon no. Tío, Oli, voy a decir una cosa muy bonita, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué, tío? ¿Sabes por qué te llamo por tu nombre, tío? ¿Por qué, Jesús? Tío, porque a la familia no se le llama por los motes, tío. ¡Oh! Bonito eso, ¿eh? Eso está bien, ¿eh?
Vale, eso te ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado mucho, Jesús. Ven aquí que te abraza agarrándote el culo, como Dios manda. Vamos a hacer las paces ya, ¿no, tío? Sí, Jesús, ya está bien. Está bien, el mundo es suficiente. Jesús, que nos morimos, vámonos de aquí. Vámonos. ¿Tienes moto? No tengo nada. Me tiro. Sálvame. Está bien, no te hostia, falta. hostia. Que no podemos bajar por aquí, creo. A ver. ¿Qué? Siempre que hay sí. Mucha altura. Ven por aquí. Jolí, ¿estás de broma o qué? No, por aquí. Jolí, que hay una moto. ¿Dónde? Joder, ¿qué es lo que has encontrado entonces? No he encontrado nada. Has dicho, ven, mira lo que he encontrado. Ah, bueno, una car. Va. Joder, no valoras nada ya, ¿eh? Estás de vuelta de todo. Este mundo posapocalíptico te ha quitado la chispa de la vida. Los nombres que estás diciendo. Abdur, Emir, Omar. No es Omar. Omar es la buena, ¿eh? Jefe, buena. Omar es buena, ¿eh? Sí. Coche, ¿eh? ¿Y? ¿Hola? ¿Que no os estaba esperando? No, hombre, estaré. ¡Oh, jolí! ¡Qué lento! ¿Nos paramos? Hostia, no tengo más balas. No. Sí. Métete en zona, eso es. No te bajes. ¿Tramiña? Claro. Hostia, tío, estás haciendo la del Grand Theft Auto, tío, para perder estrellas. La del Assassin's Creed, tío. Otro. Yo, que de gente, ¿no? ¡Hola! ¡Otro! ¡Se han parado! Sí. ¡Jesús! ¿Pero por qué te paras tú? ¡Ah! ¡Dios! Jolí, por favor, ¿eh? Me acaba de salvar el walk. Tío, pero... Este sitio es mierda, ¿eh? Vámonos. Y bombardean, ¿sabes? Para variar. Venga, coño, hola, levántate. Venga. Han disparado una y se piran, pero ¿esta gente quién es? Tío, es Triple X, tío, Vin Diesel. Igor es buena, ¿eh? Tío, Igor mola. Sí. Que derrapa esto. Apur. Han llamado a Apur, tío. Tiros en pecado, ¿eh? Vamos. ¿Hacemos pecado? Venga. ¿Ya puestos? Pecaldo de pollo. Vamos. A ver. Vale. Todo esto está loteado. Vamos a acercarnos un poquito. Vale. Espera, voy para allá. Me subí aquí al edificio para echar un vistacete. Sí, también me asoma un poquito. En la colina. No, pues ya no escucho tantos tiros como antes. No, porque la gente está aquí en ratina. Y que te viene bueno. Está encima del motel, tío. Va, esto es caca, ¿eh? Esto está todo loteado. Sí. Podemos dar una vuelta si quieres a coger la rebaba, pero. Creo que lo único que vamos a conseguir son tiros en la espalda. Sí, pero ¿verdad? Es que el círculo se cierra aquí. Es que. Tengo. Vamos a meternos tengo un poquito. Muy, muy malas vives. Tío, la gente se está acercando mucho y dice nombres muy buenos, ¿eh? Sí. Secar, tío. Adiós, Marta, hija, adiós. O sea, Marta, joder, dile adiós. Adiós. No, adiós no, tío. Adiós se dice a los muertos. Hasta luego, hasta mañana. Es verdad, tío. Se dice cabeza, churra, vemos. No, eso es. Nos vemos, Xoxo. Xoxete. Tío, joli. Qué triste, tío. Joli, ya, o sea, joli no es visto... de Cataluña, es asturiano. Como Don Pelayo. De hecho, hay un viejo dicho asturiano que dice que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Bueno, reconquistada, de hecho. Qué bonito, ¿eh? Ese dicho. Hombre, eso es mucho poder. Tío, esto es una mierda.
Tío, no me gustan las escaleras, me gusta partirme las piernas. Joder, ¿y yo para qué te sigo, tío? Es que no lo sé. Que con el mismo sitio que tú y yo me hago un esguince de nivel 12. Policía de... ¡Un tío aquí! ¿Tiene que haber otro? Seguro. ¿Tiene que haber otro? ¿Cómo va? Subimos. Voy al piso de arriba. ¡Oye, Te veo, está arriba. Cuidado, sí, sí, sí. Se ha tumbado, ¿eh? No tengo pepos, tío. Sí, No me ve, tío. Yo no tengo pepo tampoco. ¡Oh! Me ha tumbado, me ha tumbado. ¡Holy! Caigo rapidísimo, caigo rapidísimo. No, no voy a llegar, Jesús. Tengo que subir los escalones y todo, tío. Vamos, 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 vamos. Si llega. ¡Holy! 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 ¡Joder! Mira, tío, es que... ¡Eres si no! Sabía, tío. Lo sabía, tío. Por favor. Bueno, te avisé, tío. Lo siento, se llama. Voy a decir. Tío, joder, por favor, ¿cómo te pasa eso, tío? Tío, pero es que. Pero si pasa siempre, cabrón. No sé qué hacer ya contigo. Tú no te das cuenta que llevamos 5 partidas. No, hazte cuenta de una cosa. 5 partidas me has matado. Estoy cansado. Jesús, te voy a dar un baño de realidad. Has muerto porque te has tirado de 2 putos edificios y te has muerto a la velocidad del rayo cuesta abajo. ¿Vale? Por eso te has muerto, Tato. Sí, no porque un retrasado no sabe subir escalones por la escalerita. Fíjate, mira de frente. Mira, mira de frente. Grada, escalerita. Grada, escalerita. Qué fácil, qué grada, fácil lo ves todo. Escalerita. Qué fácil lo ves todo. Te recuerdo que ayer me dejaste morir 2 veces porque no es capaz de darle a la puta tecla F. Yo no te dejé morir. No, no, fue mi perro Frosky. Joder, tío, qué asco de... Me cago en la puta, todas las partidas muero. Venga, pero esta está bien, ¿eh? Esta me gusta, Holly. Esta me gusta. Y yo que haciendo notas aquí, 2 setas, tío. No sé, había uno que yo creo que estaba ausente. Fíjate, tío, han dicho por ahí, era en sitio y demolio. Yo no sabéis cabrones, tío. Yo no digáis eso, tío. Hay gente. A ver, Holly, vas bien, ¿eh? Venga, podemos. Uy, hay más gente. Uy, duelo, hay más gente todavía. Han sacado ahí 3 parties. Yo lo de sables ahí, ¿eh? Ya, Laura tiene ahí guardado, ¿eh? Te protege a muerte, ¿eh, Laura? ¡Oh! Hostia, eso viene de ahí, de pecado, derecha. Sí, pero... ¿Moto? Uy. Que no se te vea la cachorli. La cachorli. A mí lo que me gusta de estas piedras, tío, que son tan planas, es que te pueden meter mocha en líneas rectas, ¿eh? No. Sí, desde Quintanilla de la Puebla. Desde Quintanilla de la Puebla, este. ¡Oh! Tío, tiene gente detrás, ¿eh? No, no, sí, gente ahí por todas partes. Gente ahí por todas partes. La verdad es que estoy en un sitio de mierda. No, pero va bien. Esta partida puede ser pollo, ¿eh? Hay gente. Uf, 27 comida todavía, ¿eh? Sí, pero la zona es muy chica. No, están a saco, Holly. Oh, mira, la cueva de Holly. Vamos a ver. Holly. Ha sido precioso. He escuchado algo, ¿eh?
Ahí arriba. Tranquilo, ¿eh? No asomes si no tienes que asomar. Cógeles por la retaguardia, tío. ¿Eso es un tío? No es una piedra. Voy a aguantar aquí. Se le cierra. Están fuera, creo, ¿eh? Cuidado, la piedra arriba, ¿eh? Míralo. No te la juegues. Vas a darle a la pared. No, que se quede quieto, No. Si no le matas, no le des. Buena. Bueno. No sé tú, pero está bien. A dar la piedra en la pared. La zona está fuerísima. Me piro. Pasos. Ah, no, es un tiro. Espérate. Derecha, ve derecha. Ahí tienes a uno, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Estás cruzando la montaña? Sí, le veo. ¿Te ha visto? Sí, ya lo veo, pero... Son dos. No te pares. Shh, calla, que estoy despistando. Te deja escondido y asoma un poquito más, ¿no? Mira en tercera. Tienes que pasar de ese y tirar para la izquierda. Sí, eso no es un car, ¿no? Vaya mocha, tronco, te ha dado. Vaya mocha infernal. Bueno, anda. Ah, está bien. Ay. Mira lo que ha dicho Manuel Díaz. A ver, ¿qué se habla por aquí? Se me ha debido escapar, creo. Se llama Oyer. A mí no me jodas. Bien. Bueno, realmente ya lo han dicho, ¿vale? Según estoy viendo. No es Azur, pero... Ya lo han dicho. Lo ha dicho, de hecho, don Manuel Díaz. Efectivamente, me llamo Azur. Con ese. Con ese, no con Z. Z es otra cosa. ¿A ti te han contado tus padres por qué o no? Yo lo sé, ¿eh? Porque... A lo que me lo han contado. A que tu madre... es rusa. No, es porque mi madre juega con altos elfos en Warhammer Fantasy. Que Azur es rusa en inglés. Al revés, quiere decir. Sí. Es con ese de Sevilla. Venga, con Z, ¿no? Con ese de Sevilla, ¿no? Cabrones. Aproveche, jefe. ¿Qué tal, jefe? Pues es un nombre asturiano, Gustavo. No es que sea típico realmente, porque hay muy poca gente que se llame así. De hecho, yo he conocido a pocos, pero... Es un nombre de Asturias. Joli, damos un poquito de caña, un pecado. Un poquito de acción. La verdad es que nos han tocado dos partidas bastante feas, ¿eh? Porque aunque hemos sobrevivido, es que no ha habido combate, ¿no? Esto está siendo un poco. Vamos a pecado, a donde sabemos. Vamos. Go. Hostia, he saltado un poco antes. Nada, va bien, va bien. ¿Y de dónde viene? Pues eso. O sea, realmente no tiene. No tiene casi todos los nombres asturianos, como los vascos suelen tener como traducción, digamos, pero... ¿Qué pero significa el tuyo, mío, el mío en concreto no tiene traducción ni significado ni nada, es simplemente Azur. No sé. Su hermana se llama Verde. ¡Oh! Agujero, ¿eh? Agujero. ¿Llegas? Mi apellido es Ventas, pero con B. ¡Ja!
¡Oh! ¡Ballesta! Me lo hago, me lo hago. Me lo hago. ¿Quién te haces? Solo ha caído un tío ahí detrás. ¿Dónde? En el sur. ¿En el sur? Sí, ha caído un tío en el sur. ¿Y por qué no lo veo? No lo sé, Jesús, pero te aseguro que ha caído ahí. Oye, Azul, ¿qué? Jesús, ¿dónde es? Ah, desde el balcón naranja de Buena Fortuna. ¡Oh! Me han tirado. Oh, no, ¿cómo me han dado? No, hay escalón, tienes que subir. Espera. Se me puede dar re. ¿Desde dónde se subía ahí? Desde, con sí, abre la puerta. Sí. Va, tienes tiempo, ¿eh? Todavía no me he suicidado ni una vez. Vaya. Están en el balcón, ¿eh? Dos. Vale, bueno. Nada, que salgo que... Uy, uy. Vale, el tío está en el motel. Vamos, el vamos, vamos, vamos. De hecho, no soy en mi culo. En mi culo. Ponga... ¡No, ay, no, ay, no! ¡En mi culo! Que me está disparando otro por detrás. El que te dije estaba no. En el hotel disparado también. No, pues me hubiera matado a mí. Me da igual, una rápida, está bien. Bueno, nada, fue rápida. Venga. Me estoy estrenando una pizza de Casa Tarradella del Mercadona. Gabriel, aparte de que el vídeo se sube directo a YouTube, es posible que haga un clip. Tío, es que Mr. Uber que hace los clips, tío. No puede hacer los clips. Hostia, Gerardo, eso ha sido duro, tío. Se me ha dolido, Sur. ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Espera. Ahora. Estaba contestando. ¿Qué pasa ahí, yo? ¿Estás a cabeza? Tengo cabeza. Mira. Mira lo que me ha pasado en la mano. A ver. Tío, mira, mira. A mí me duele el hombro, tío. ¿Tengo algo? Tía, no, lo que tienes. Algo en el cuello. Oh, pues ya me se me ha curado, ¿vale? Me ha curado solo. Joder. Como. Te sí, regeneras como aguja dinámica. Como aguja. Tío, ¿tú sabes que uno es de los primeros tío? Nombres de Lobezno fue aguja dinámica? Joder. Bueno, he dicho Lobezno, seguro que a la gente de Sudamérica ahora empezaremos con el eterno debate de YouTube de no, es Wolverine. Nah. Vale, aquí en España es Lobezno, para bien y para mal. Militar. Vamos. Go. Vamos. Hop. Tío, me preocupa Mr. U, tío. No está presente el único al que le cae bien def. No, Joe. ¿Cómo es? ¿Joe qué? Tío, Joe Gastón, tío. Joe Gastón, eso. Es que me salía Joestar, como yo-yo. Preguntan cuántos pollos. Llevamos 6 partidas de precalentamiento. Ahora vamos a empezar una serie. Pues la verdad es que sí, sí, eso es. Acaba de empezar el director ahora mismo. Llevamos. Nada, una hora y media de calentamiento y vamos. Eso es. En unas 6 partidas que llevamos como 12 pollos, ¿no, Jesús? Más o menos. La pizza me ha llevado pollo, ¿eh? Pues por eso. Ese es el único pollo que vamos a hacer hoy, me parece. Ahora, de polla nos estamos hartando, ¿eh? Eso sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Yo creo que no está cayendo ni. Sí, vale. Tenemos dos parejas más. Vale, uno ha caído en los. Garajes de detrás. Vale. Una pareja. Pues escopeta lo que hay, tío. Sí. Vale, pues tenemos uno en garajes de detrás y otro en garajes de delante. ¿Pasos? ¿Eres tú? Sí, yo estoy en la oficina ahora. Uy, va. Mira qué bien. Tengo un car. Eso no eres tú, ¿verdad? No. Tengo un tío aquí. Ha cruzado. Lleva un tiro. Está en el medio, ¿no? Medio de oficina, medio de oficina. Por ahí. Puede que haya salido por detrás, no lo sé. Calla, calla.
Voy por derecha. Por derecha. Aquí tengo uno. Sí, parte de detrás. Se ha metido, se ha metido. Tengo otro. Aguanta. Entra, entra el otro, entra el otro. ¡No, me tira! ¡Poli! Joder, me cago en la puta, tío. ¡Joder! Otra, venga. ¡Joder! Venga, ahora va, venga. Cabrón, tío, te remata. ¡Joder! Bueno, anda. Bueno, Qué venga, rápido. ya no se calienta más, ¿vale? Ya, está ya en serio, tío. Vamos calientes, vamos muy calientes. Joder, no puedes. Bueno, no voy a empezar otra vez. Además, vaya tiros de mierda acabo de hacer, ¿eh? Estaba viendo, las repeticiones han sido, o sea, lamentable. Ahí al final, dice. Eso es. No, pero al Murphy's para final. Holly. ¿Le habéis cambiado el nombre al directo al final? Sí, se llama Pomito Gaming, episodio 2, el ataque de los tatones. Voy a actualizar esto, a ver. Attack of the Uy, va, ahí Clones. va. ¿Pudiera ser que tuviésemos 25 espectadores? ¿Pudiera ser? Pudiera, pudiera. Bueno, ¿eh? Te estás convirtiendo en una persona célebre. Bien. Buena flor. Tío, nos piden que ganemos, tío, y no lo hacemos, Oli. Ya, tío. Joder, me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Pero no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, la verdad. Yo creo que hay que hacer algún reto, No, Jesús. no, 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 no. Vamos a ganar Sí, una. sí, sí, Vamos a sí, jugar sí, sí. una fuerte. Una ¿No? fuerte, una fuerte, ¿vale? ¿Te das cuenta de que desde que jugamos fuerte no ganamos? Bueno, a ver, que decía la gente dónde caemos, ¿va? Que decía la gente, ¿dónde caemos? Necesitamos el apoyo del pueblo. A ver, ¿qué Esta dice? tiene que ser una tatocracia. No, no, no nos dicen nada. Hacienda. En Hacienda. Ha dicho era, ¿no? Bueno, pues venga, ya está. Si lo ha dicho Gerardo, no hay nada más que hablar. Dos Hacienda, un león. No, no, Hacienda, Hacienda. Go. Ya. Estaba esperando a que acabase el eructo, ¿eh? Sí. Bueno, pues a la hacienda del patrón. ¿Ahí? ¿O ahí? Donde siempre, no inventes. Es que no sé dónde es donde siempre. No me Donde da se paño. abre la U. ¿Vale? Hay un Pues jacuzzi. donde marqué. Jacuzzi. Tío, los jacuzzi no eran los mafiosos estos japoneses. Exacto. Todo el día bañándose, tío. ¿Eh? Con las burbujitas. Cae un dúo. Y ya está, tío. Pues nos van a hacer el horror, ¿sabes? Ya está. Dos dúos. Y Y una más. ya está, muertos. Caen tres dúos. Hola, he caído en el árbol. Sí, te vas a partir las piernas. Un Venga, tío por la detrás. puerta. Vale. Oh, se viene, que viene, que viene. ¡No! Hostia, tío. Me va a rematar. Uy, casi le parto. Joder, tío. Tío. ¿Qué? Joder, tío. Vaya, 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 vaya asco. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, ¿te acuerdas cuando? Ya no cuando ganábamos, ¿eh? Ya no cuando ganábamos, pero. ¿Tú te acuerdas, Jesús? Hace muchos años, en una galaxia muy, muy lejana, De cuyo nombre quiero acordarme. que tú y yo jugábamos, durábamos al menos 15 minutos. No sé, tío, no, no, me estás haciendo parecer chato, tío, pero no, tío, no sé qué pasa. Joder. Qué vida esta, ¿eh? Qué vida esta. Yo era una estrella del rock y mírame. Aquí estoy ahora, jugando contigo, que no eres nadie.
Ven, Holly, ven. Voy, voy. ¿Dónde estás? Aquí. Estás ahí. Ven, no, Montepi, Montepi. ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Jesús? ¡Oh, necesito! ¡Jesús! Tío, mira, Laura nos da ánimos. Tío, venga, vamos a ganar. ¡Vamos! Sabemos hacerlo. Siento el poder, ya, ya siento el poder, Jesús. Sabemos hacerlo. Sí. Sabemos cómo se gana. ¡Vamos! Hostia, está aquí el Joker. Ese tío se ha podido dejar 200 euros en ropa del juego, pero... Yo mismo lo he tocado, tío. ¡Vamos! Vamos a hacer lo que se nos da bien. Además, si ganamos esta partida, se la vamos a dedicar a Laura. Y luego se la vamos a dedicar también a Emanuel Josué Tencio Solano. Porque sí. Por estar ahí. Vamos a Pochinki, que se nos da bien. Oh, pues no va nadie a militar, qué sorpresa. Ya verás, desembarco en Pochinki. 700 personas cayendo en un metro cuadrado. Luchando por respirar. Pues... ¿Go? Vamos. ¿Dónde siempre? Sí. Po 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 chinki. Po 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 chinki. Po 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 chinki. Dice Laura, no necesitéis a Descon para ganar, pero últimamente Descon nos está ayudando mucho a ganar porque empieza la partida, muere el primero y ya los demás seguimos jugando. Es como nuestro escudo humano, ¿sabes? Lo que nos falla. Eso es verdad. Está quitando el puesto de tanque, yo le estoy quitando el puesto de gente no. De ventas. Es evidente que tanqueando estoy yo. Hola, y me caigo. Venga, tío. O sea, esto es mierda. ¡Ay, esto tío! Es mierda. Vale, hay un tío en la casa del centro, del norte. Calla, calla. Tengo pistola, güey. No, no vayas a ningún lado. ¿Y contigo? No, no, que hay un tío abajo, con arma. Vale, uf, vale, escucha. Estoy viendo un tío. ¿Dónde? Edificio noreste, azul clarito, segunda planta. Lo veo, veo un tío aquí. Otro. En el cuartillo. Voy. Dos tíos en el cuartillo. Voy. En el cuartillo vale. Está de aquí de cemento, aquí, ¿eh? Aquí anda el muro, donde el muro hay... ¡Eh! Me han tirado detrás. ¿Dónde el muro, Joli? Sí. 285. Viene hacia mí. Se ha metido en la casa del lado. Viene, muro. Está en el muro. ¡Bueno! ¡Sí, por favor! Joli, tu negatividad me está abrumando, ¿eh? Está fatal, ¿eh? No, no, ya está, ya está, ya está. Ya se acabó. Se acabó la negatividad. Espera, voy a beber agua. Un momento. Venga, a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya estoy hidratado. Estoy animado. Estoy convencido. Joder, te voy a decir una cosa. Hemos venido a jugar, no a ganar. Ya está ah, bien. Ah, vale. Vale, perdón, tienes razón. Igual el problema es ese, Jesús. Igual el problema es ese, que estamos viniendo a ganar y no es lo nuestro. Quizás si venimos a jugar, acabemos ganando, porque eso, el logaritmo del juego no se lo espera. O sea, podríamos decirle que vamos a hacerle una puñalada al juego, ¿no? Eso es, o sea, vamos a hacer pensar al juego que no queremos ganar. Pero en realidad, no queriendo ganar, estamos queriendo ganar. No sé si me explico. Sí, sí, acá clarísimo. O sea, sabes por dónde quiero ir, ¿no? ¿Eh? Así que, a partir de ahora, Jesús... tatismo máximo. Ajustate el dial del tatismo a un nivel de 200. ¿Vale? Abre el puerto TCP Tato Tato. Y vamos a caer además en Ciudad del Agua. Como antaño, tío, en Ciudad del Agua, ¿te acuerdas? Hola, tío. Ciudad del Agua ha vuelto.
Es el nuevo sitio de moda. Y vamos a caer. Go. Ya. Vale, mientras estemos en Ciudad del Agua, tú eres un rodaballo y yo soy un congrio. Es un... Vale. El tatísimo overcloqueado, me ha gustado mucho eso. Me ha gustado. Tatísimo a 3000 revoluciones. Tío, joder, dicen por ahí que falta un killer, tío. Eras tú, tío. Joder, es que... Es verdad, yo siempre he sido más tanque que carry, las cosas como son, pero... ¿Ha caído más gente? Sí. Sí, un tío aquí. ¿Tienes arma? No. Sí, una pistolita de mierda. Si me da tiempo a dispararle dos veces. Ahí está. ¿Dónde? Esta es una caja de madera en 205, en el tejadillo. Hostia, hay una escopeta entre nosotros dos. Y un MB14. Voy para allá. Uf. Me he dado. Me he dado, ¿eh? Vale, vale. Manténlo entretenido, que cojo el MB14. Se ha metido en la casa. Dos tíos. ¿Dónde está el otro? En la casa. No sé si ha abierto la puerta de aquí, espera. Vale. Estamos muertos, como no les matemos ya. Están dentro de la casa. ¡No estamos muertos, Jesús! Estamos de parranda. Mira, mochila al 2. Coge tú la del 1. ¿Sabes? ¿Vale? ¿De la mira la has cogido? Sí. Venga, Shorla. Mira, vamos a cruzar a este... ¿Eh? ¿Lo has abierto tú? Están ahí. ¡Hostia! ¡Sí! Vale, en el muro. Muro 195. Muro 195. Y recuerda que seguimos teniendo uno abajo, ¿eh? No, no, estaba en la escalera, vamos. El primero que me ha dado. ¡Ah! Métete aquí. Hostia, ¿cómo me ha tirado? Métete aquí, cállate. Buena, buena. Remata. ¿Vale? Vale, viene el del muro. Vale, nos va a disparar, Jesús. Va a aparecer enfrente, en 215. 215, ahí está, ahí sí, está. Creo ahí que está, te mata, está. Creo que te mata. Pero Jesús, dispárale. Estoy muerto, no tengo vida. Al coche todas. Ya. Ya mi vida, ¿eh? Lo has visto, ¿no? ¿No está? Sí. Joder, está en ráfaga, tío. Bueno, Jesús, tu única misión en esta partida es matar a ese tío. Tío, ibas bien, ¿eh? Atención, porque el chat está hablando. Sí, ¿qué han dicho? Están diciendo... A ver. Estáis muertos, estáis en la B, vamos, Jesús, ten fe, Mercadona. ¿Eso han dicho? Sí. Uh-huh. Y Juan Rivera ha dicho, vaya venta. Pues a ver si miras el chat cuando me vendes tú. ¿Eh? Sí, lo veo. No, pues no me parece. No, no. Yo sé que Gustavo ha visto ahí un poquito de, ¿sabes? Quiere, ¿no? Pero... Pero bueno, hay que interpretar, vamos, todos los puntos de vista posibles. Sí, sí, sí. Tengan o no puta idea, pero oye, que hay que tenerlos en cuenta. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero cuando lo haces tú te cae un flame. Hostia, alguien ha dado a no me gusta, Jesús. Claro. Y seguro que es por la vendida que me acabas de hacer. 3-1 en ventas.
China number one. China number one. Osto, soro, oro, soro, soro. Oro, soro, sada, soro, 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 soro. No, no me contestan, tío. No, no entienden cantonés. Is that a China number one? China number one. Taiwan, Tai 2, Tai 3, Tai 4. Joder, joli, me cago en inglés, tío. A ver. Dice la gente que quiere colegio y sangre. Go. Colegio y sangre. Vale. Vale, vale. High School of Death. Vamos para allá. Tío, ¿sabes qué decir un coche perdido en inglés es nuestro rey, tío? ¿Qué dices? Juan Carlos. Hostia. Su rey se llama Felipe Soplanucas. Bueno, escucha, pero nuestro anterior rey, que está vivo. Está vivo legalmente. Tío, él debería de seguir siéndolo. Escuché el otro día que es el rey español más longevo de la historia, tío. Y yo, España, ¿sabes? Tiene muchos reyes, ¿eh? Pensé que ibas a decir el rey más épico o algo así. No, 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 el más viejo. Vivo. Baja, 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 baja. Bajo, bajo. Baja, baja, que hay más gente. Tranquilo, que no te venga la furia. No, no, si no. Vamos por arriba, vamos por arriba, no habéis probado. Voy. ¿Casquito? ¿Dónde? No, pregunto. Ah. No, yo no. Tío, ¿te has hecho chocarte conmigo? ¡Oh, Jesús! ¡Joder! No, no, no vamos a volver a empezar, ¿eh? Shh. Estoy recargando. Tío, está lleno de kits. ¿Pasos? Pues coge este kit que hay aquí. Pues... Calla. ¡Te quítate los putos zapatos! ¡Joder! ¡Zapatillas! Vale. Creo que estoy al fondo, estoy al fondo, me dispara. Tío, venga ya. Tío, al fondo del pasillo. Quita. Está, o sea, se le ve, ¿eh? No lo veo. ¿No lo ves ahí asomado? Lo que pasa es que... Sí, sí. Venga ya, tío. Cruzo, ¿eh? Cruzo. No, te prometo que no lo entiendo, tío. Él me las da todas y yo no le doy ninguna. Me curo, me curo, Jesús, que estoy jodidísimo. ¿Lo has tirado? ¡Eh! Sí. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Buena, tío. ¿Me curo? Vale. Vale, venga. Está, el primer batch está pasado, Jesús. Calla. Ah. Silla de ruedas ya va sobre llano. Casco 2 aquí. Y una AKM, si quieres te dejo bala. El cadáver. Venga, vamos a ver qué tenía este señor. Tía, 30 vendas, ¿dónde iba, tío? ¿Trabajar a África? ¿Iba de voluntario a Uganda? ¿Qué pasa allí? ¿La gente se corta o qué? ¿Tiene ilusaciones mucho en Uganda? No, en Uganda. Bueno, sí, son de cortar, sí. No tú. No, tú. Casco negro. Siempre hay que ir conjuntado. Una cosa no quita la otra. Aquí. Fuera, vale. Me fui un poco de la piscina, ¿eh? Sí, de hecho, no te fíes. ¿Qué, voy sin chaleco? No. Vale. ¿Bajo? Bueno.
¿Sabes, Jesús? Disfruta del viaje. Oh, tío, otro kit, por favor. ¿Y tienes una Coca-Cola? Cógela. ¿Dónde? Vale, la cojo yo. Ah, vale. Venga, bien, bien. Bien, hombre. Está, tío. Esto ya está ganado. ¿Te vienes conmigo? Voy contigo. Vamos a limpiar esto, en serio. Yo escucho tiros aquí. Hace un rato, claro. Bueno, pues... Pues molt bé. Está... Pues molt bé. Pues ok. Vamos. Esto está... Está loteado. Vamos a tener que ir a Rozok. Había un coche por aquí. Y abajo creo que había otro kit. A ver. Saludos, Roberto. Ah, no, era una mochila. Vergüenza sobre mi vaca. Una Tommy aquí. Si llega el hongo, le dan mis saludos. Pobre hongo, tío. Hombre, si a Defcon le queremos, claro. Muerto, o lejos, pero lo queremos. La máscara de gas. Esto es lo que me faltaba. Ah, sí, sí. Bueno, vamos. Vamos a puzzles. ¿Seguro? Hay un jeep ahí, además. O sea, ¿vas a ir a pie? ¿No quieres el jeep? Tío, jolí, por favor, haz un poquito de deporte, no seas flojo. Bueno, pues es que... No hagas tanto ruido, hombre. Yo correr sin que me persigan es una cosa que llevo muy mal. Buenas. Hay gente llegando ahora, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué les has dicho? No sé, gente que está apareciendo ahora. Bueno, está bien, ¿no? Tío, tú dirás de qué, tío. Lo que más hay son Coca-Colas, ¿eh? Se ríe, bueno, pues... tío. Estás abriendo tu puerta, supongo, ¿no? Sí. Sí. Pues pudiera ser que no ha caído nadie aquí. Pudiera ser... Bueno. La verdad es que casi abogaría por ir a por el todoterreno. Yo voy a lotear un poquito más, ¿sabes? Porque estamos yendo con UMP y mierda a combatir. Aquí hay una KM si quieres. Bueno, bueno, vale, vale, tío. No, perdona, ¿eh? He buscado por lo menos una mira mediana, ¿sabes? Sí. No, no, no. Perdona, Jesús. Si yo tampoco quería... Buenas, Héctor. Quería pinchar hueso. Pincha. Pinchate esta. Hombre, Mister U, me cago en la puta. Estaba preocupado por ti. Ya. Llega tarde, sí, llega tarde. Llega una hora, casi dos horas tarde. Pero pasa claro, nada. Por eso no estábamos ganando, tío. Tío, aquí otro aquí. Llevo cuatro encima, ¿eh? ¿Y quién tiene que estar ahí, claro? En Andalucía se dice a casa Ancallisus. Callisus. Ancallisus. Y en África se dice Ancagua. La pasada, misterio, yo te perdono. Yo te absuelvo en el nombre de Holly, de Carranco y de Dides con Santos. Amén. Tía, Jesús. ¿Eh? O sea, ¿quieres decir que somos la Santísima Trinity? No, tío, que somos cuatro, tío. ¿La Holy Trinity? ¿Tú has visto una serie que se llama... El detective holístico, este, el... Gently... ¿Cómo se llama? Dirk Gently. Ese, tío, ¿has visto esa serie, tío? No, tío, quiero verla. Tío, pues muy buena. Hipez con ella. Pues me parece buenísima la serie, muy original.
Y hay unos notas, tío, que son los tres pendencieros, tío, que son cuatro, tío. Y es que me rompe cada vez que los veo, tío, lo pienso, tío. No, pues. Oye, pero es un buen nombre en realidad, ¿eh? ¿Por qué? Tío, los tres pendencieros siendo cuatro en realidad es la hostia. Sí, bueno. Vale, en este edificio lo máximo que he encontrado ha sido un frasco de potito de carne guisada y mango. Secar fresquísima. Oh, pues está por colegio, ¿no, tío? Igual es gente que viene de Pochinski. Pues yo voy con lo opuesto, ¿sabes? Con estos pelos. Con esos pelos de loca. Con decirte que acabo de pillar un cargado extendido rápido. Y que... Joder. Bueno, pues deberíamos de buscar un auto. Que tenemos ¡Dos auto. tíos! ¿Dónde? ¡Cruzando! Ponte cubierto. ¡110! Ah, no tengo mirilla ni nada para darles, ¿eh? ¿Los ves? Cien, ¿95? 110, 95, no, no Sí, tengo cruzando ángulo. por en medio del campo, a las casas esas. Mira, siguen cruzando. Casa amarilla y blanca. No ¿Los ves? tengo ángulo, no ¿Disparamos? tengo ángulo, no. Sí, la acabo de ver, pero están lejos, ¿eh? Sí. Al segundo. Pero ya está dentro, ¿no? Bueno, Yo están, le han veo llegado dentro al de la pueblo este casa. de... No, joder. ¿Cómo que no? Yo... Tío, en 65, ¿no los ves cruzando? ¿O 50 ahora? Ah, pues no, 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 en las casas estas blancas amarillas que hay aquí. ¿Pero cuál En están? Dame 80, algo. aquí, a 50 metros. Tío, pues acaban de pasar esos dos tíos corriendo por ahí y no han hecho nada esa gente. Míralo, joder, míralo. Acabo de ver un tío, me cago en la puta. Coche. Ponte a cubierto, tío. Igual ahora sí que se han visto. Me voy a meter aquí dentro porque estoy viendo que si no me van a sandwichear. Vale, eso, el coche va a pasar de largo. Hostia, pues ¿Seguro? estamos en la mierdísima, Jesús. Nada, estamos al Vale, el lado. coche, mira, mira dónde se ha parado. En ¿Dónde? 5. Tengo ramas, no veo. Vamos a rushear a esos. A los del coche Espera, se lo espera, espera, quitamos. espera, déjame bajar, Oli, tranquilo. Sí. Una cosa no quita de otra. Vale, veo los del coche, los tengo a tiro. Vale, pues. La mocha. La rueda de atrás. Uf, Llévate una rueda, pero... están más lejos de lo que pensaba. No. Para llegar a ellos tengo que hacer un sprint por la explanada esa de mierda. Y me van a reventar, chacho. Va, va, tranqui, tranqui, les estoy puteando. Ahí Esos dos va, están ahí, jodidos. me disparan. Claro, es que son ellos, Tato. No me dispara, no me disparaban esos, ¿eh? Eso, Uno al suelo. me atrevería a Han decir que me muerto. están disparando de detrás. Vale, han muerto, han muerto, han muerto. Los dos del coche han muerto. ¿Eran ellos en serio los que me están disparando? No lo sé, yo los dos del coche he matado a uno. El Bueno, coche del colegio, pues. ¿cómo lo tenemos de cerca? Porque el de esta gente lo he reventado. Pues. Que no quería que Es se que fueran. no sé si será el que se han traído ellos. Ah, no, está ahí, sigue ahí. Vale. ¿Vas ahí tú a por él? Voy a intentarlo, si no me fastean. Vale, me voy a quedar yo mirando, ¿vale? Gente, me gustaría lootearlos, pero... Les estaban disparando. De hecho, yo he matado a uno y alguien ha matado a otro. Vale, estoy llegando al coche, te recojo. Sí, espérate, que vi un momentito táctico. Sí, hija. Vale. Sí. Rompe la reja, si puede. No, estás viendo por detrás. Nada. Intenta lotear, Oli. ¡Hay gente, gente, gente en el loot! La casetilla, ¿eh?
Sí, pero no tengo mirillas ni nada, Jesús. Estamos mal aquí. Vamos, Rush, supongo, ¿no? Por lo que te veo. Estoy tirando Pepo. Sí, sí, está en la casetilla, ¿eh? Vamos. Dos, ¿no? Sí. Venga, ya. Otra y están ahí. Sí. Vale. Venga. Uno al suelo. Otro. Buena, buena, buena. Venga, lotea rápido. Uf. Uf, 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 uf. ¡Ey! Me han tirado. Mentira. ¿Puedes meterte en la casetilla? Creo que sí. Vale. ¡Uf! ¡No me va la F! Mentira, me. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Te reviento, ¿eh? Necesito cambiar las armas, tío. Sí, yo también. Vale, yo tengo visto una M4 que la voy a coger rapidísimo, ¿vale? De mierda que tirar. ¿Cómo viene la, el área? Vale, voy a intentar lootear. Casco, sartén, sartén. Vale. Madero ampliado. Yo ya. Me están dando. Métete, métete aquí. Tu punta. Métete. Mm. El coche no lo tenemos para cogerlo, ¿no? Voy a tirar cosas aquí, ¿vale? Que estoy tirando aquí mierdas. Sigo sin tener. Me voy a llevar las balas de 9 milímetros porque me van a hacer falta todavía. ¡Ahí va! Ahí va Osasuna. ¡Vámonos! Vale, nos están disparando desde 3 y pico. El coche atrás. El coche. Ahí en 2.40. Lo veo, lo veo, veo el tío. Lo han roto. Vale, pues no, pues corre, Jesús. Métete en zona y nos piramos de aquí, tío. Vamos a las casas amarillas. Están más jodidos ellos que nosotros, yo creo. Joder, ahora sí que estoy en la mierda, ¿eh, Joli? Estoy en la mierda. No, 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 no te la juegues, no te la juegues tú, no te la juegues tú. No te la juegues, venga. No, si era por poneros un poco nerviosos para ya, que ya. No te disparen a gusto. Vamos. Me tengo que curar, ¿eh? Sí. Uf. Vale, se va a cerrar en Parla, así que vamos a tener que correr como demonios. Me estoy busteando. Nada, nada, estamos en el borde, tío. Sí, mira. Al borde. Hostia, chaval. ¿Qué te dije? Lo que hay que hacer es coger distancias a gente y conseguir un... Van en coche y pasan de nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí, se acaban de ir para el norte del tirón, en el coche. La verdad es que estamos... Estamos un poco apurados. Te voy a decir una cosa, Jorge. En peores plazas hemos toreado. Eso es verdad. Eso es cierto. Recuerda que siempre, siempre recuerda que hemos ganado una partida con un kill entre los dos a pistola, a escopeta y corriendo toda la partida. Eso que no es un que se te olvide. Eso lo llevo marcado en el corazón. De hecho, me he dado cuenta que las partidas que más gano son estas partidas de estar en la mierda de continuo. Claro, porque la gente no se fija en ti y dice, deja esos dos, estás en la mierda. Claro, dice, nada, mira, ese tío está más muerto que otra cosa, tal. ¡Nadie daba un duro por nosotros! Estábamos en la V. Buah, estamos a tomar por culo y tenemos que cruzar la pampa, ¿eh? Sí, la pampa por el medio, además. ¿Es una moto? Sí. Buggy. La verdad es que si pudiésemos hacernos con un buggy... Tampoco tenemos tiempo para pensarlo, tío. Hay que correr y punto. O sea, Dios es mi pastor. Hay que llegar a Yasnaya. No, Jesús, no. Ah, me vine arriba. Estás enfocándonos a todos aquí. Vaulting, tío. Tiene que haber gente cerca porque escucha un vaulting, ¿eh? Hay que mantener un perfil bajo y correr mucho. Cuando nos disparen ya nos cubriremos. Todo el mundo corre. ¿Me has oído, no? Es que...
Sí, pero es que nuestra opción ahora mismo es correr. O sea, si nos quedamos quietos, nos va a matar la zona. O sea, nos va a dar igual que nos disparen. Ya estamos muertos si no llegamos a zona. Los problemas de uno en uno, Jesús. Eso, supongo que es eso lo que quiero decir. Tío, me han contado un chiste muy malo, tío. Bueno, ya te lo contaré. No, 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 es que no me apetece tampoco, ¿no, tío? ¿tienes, tienes algo mejor que hacer en este minuto de pateada contra el tiempo? Pues la verdad es que no, pero tampoco tengo. No estoy motivado, estoy concentrado, tío. Ah, ¿quieres contarlo ahí? Full Que civilian, ¿no? dice un chiste muy malo, me han pasado por WhatsApp, tío, malísimo. Dice. Dice. No dejo de pensar en 2 más 1. Me levanto por la mañana y pienso 2 más 1. Me echo la siesta y no dejo de pensar en 2 más 1. Por la noche me despierto por la noche pensando 2 más 1, 2 más 1. Y he tenido que ir al médico y me ha dicho que es 3. Joder. O sea, estabas pensando 2 más 1 todo el rato, ¿no? Claro, y al final ¿Qué pasa? es 3. Estrés, joder. Venga, Jolie, vamos, vamos, que estamos cerca. Lo que es la vida, ¿eh? Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No me puedo creer que hayamos llegado. Vamos a hablar un poquito ahora más bajito. Escucha bien. Vale, pero tengo que recargar, ¿vale? Voy a hacerlo en serio. Voy a recargar bajito. Vamos a buscar una zona segura. Vamos a entrar aquí, venga. ¡Policía de Pochinki! Esto no es Pochinki. Esto es Yasnaya, ¿eh? ¡Eh! ¡Moto! Yo soy Yasnaya y tú eres Poliana. Poliamor. Yasnaya, poliamor. No te pongas en medio. Joder. Uno al suelo. Tío, Jesús. Cállate Si te hubieses ya. apartado un poco, hubieses Calla. disparado. Te mata. Vale, le veo. Está en el borde. 290 en el borde. Vale, deja que se muera el colega. Me curo de mientras. Estoy curando, avisa. Muerto, ya ha muerto el colega. Vale, ahí asoma. Estaba baiteando. Jesús, me estoy curando. Muerto. Vale, buena. Tiene por 4. Tiene mochila 3. Tiene un car que me llevo. Bueno, ese no lo he visto. Joder, estamos fuerísima, ¿eh? No, no me digas que no tiene mira, tío. Hola, va con un car sin Pero el mira. otro tiene Anda, un por cojones. 4. El otro tiene un por 4. Vale, voy. Aparta. Rápido, rápido, rápido. Venga, nos tenemos que ir, ¿eh? Uf. Tenemos que cruzar ya Naya, tío. Y esto se lo hemos Otro por reventado. cuatro, ¿no? Vámonos. Vale, vámonos, sí. Vamos. Si vamos por la izquierda, creo Buah. que hay una antena. Estamos, ahora sí que estamos jodidísimos. Silenciados por la derecha. Venga, vamos por la izquierda. No, yo correría en línea recta, ¿eh? Porque. Sí, pero me quiero decir que si te cuentas contra una casa, por la Sí, izquierda. bueno. Sí, te entiendo, pero en línea recta. Uf, este cruce es chungo, ¿eh? Vale, está ahí la zona. Vamos, Jesús. Calla, calla, tío. Escucho muchos pasos, tío. Ya no sé si. Pues está muy lejos, ¿eh? No, no, llegamos, Aquí pasos, llegamos. creo. Llegamos. Buah, la que se están dando allí. Nada, nada, tú corre. Sí, a ver si el avión no nos delata, tío. Tú corre, en cuanto lleguemos al bosque paramos y nos curamos. Bueno, yo me curo, vaya. Yo claro, tú oscuro, yo claro. Viene, viene zona. Vale. Vale, uff. Estoy fuera. Aquí, este es perfecto, el árbol este. Mira, me curo. ¿Y la roca que tienes al lado, no, no? No, la roca creo que está fuera. No, está dentro. Vale, Voy a vale. seguir, voy a Tío, seguir. por Dios, que deje ya de.
Hay que subir esta loma, ¿eh? Joder, no me lo puedo creer. Qué mala suerte, es que estamos en el extremo alejado todo el rato, tío. Venga, podemos. Venga, seguimos. Lo más importante es, Oli, que no nos vean, ¿eh? Que no nos sientan, que no penetrar en su zona. ¿Me entiendes? Venga, vamos a ser serpiente sólida. Vale, venga, lo que tú quieras, sólida. Vale, eres tú. Joder, vamos, Oli, vamos. Vamos. Bien pegadito a la izquierda, ¿eh? Que se estreche bien. Ve un coche ahí, ¿lo ves? Sí. Venga, vamos a rodear bien. Hostia, no sé si vamos a poder subir esto. Por aquí yo creo que sí. Por aquí no. Lo que pasa es que hay que correr ya en línea recta a zona, ¿eh? Porque ya con 50 segundos... Ah, vamos bien. Por aquí, Joli. Por aquí debe haber un tato, ¿eh? Busca cobertura en los árboles. No, esto se cierra lo último, Joli. No tengas prisa. Uf, los zapatos, coño. Tío, pero ¿tú qué te crees? ¿Que se escuchan más los zapatos que el descalzo? Sí, suenan más. Pues siento decirte que no. Ya aquí lentito. Vale, los tenemos abajo. Vamos a buscar la zona poquito a poco. Venga, vamos a buscar la zona. Lo más elevado posible, ¿eh? Sí, la gente se va a quedar al filo, tío. Mira, un tío ahí. 70. Dos. Estamos jodidos, ¿eh? Eso con el de al lado, tío. Uf. Hay que ir a zona, tío. Estoy jodidísimo, ¿eh? Me han dado. Yo voy a morir, me va a matar la zona. Vamos, que salgo, vamos. Vamos. Venga. Ellos tienen que estar corriendo también, ¿no? Creo que han muerto fuera. ¡Oli, quédate de aquí, hijo puta! ¡Tío! Joder, vaya como más desvelado, tronco. Joder, tío, de todo te quejas, la madre que te parió. Vale, uff, lo veo. Dale, por favor. Que yo no lo... Lleva una. ¿Dónde está? Vale, sé. ¿Dónde está? 30. Vale, ese no sé dónde está ya. Vale, sí, le he visto. Está como en 25 desde aquí. Buah. No, me están disparando desde detrás. Estoy rodeadísimo, ¿eh? Me curo. Tenemos dos tíos en arriba, en norte. Vale, sí, los oigo, pero no los veo. Sin chaleco estoy, tío. Y yo sin casco. Miedo que me das los que puedan venir por detrás. Sí, estoy cubierto por detrás, pero por delante no. No, yo estoy en la mierda, ahí está. No te puedo dar re. Lleva una. No, no vas a llegar, Jesús. No llego, ¿no? Ni lo intentes, no. Ay. ¡Oh! Madre mía, no sé dónde está. No tengo ni idea, tío. Aguanta. Eso es un MK14, ¿no? Sí. Vale. ¿Vigila arriba? Cállate, ¿eh? No hable, porfa. No hables, que tengo el sonido a tope, ¿eh?
¡Buah! ¡Buah! ¡Ay! Es que... Eso todo me complicado. Ha hecho el horror, tío. La verdad es que lo has hecho muy bien. Lo que pasa es que no han terminado de caer los cabrones. ¡Ah, tío! ¡Esos dos, tío! Es que la verdad que lo tenías muy complicado. No sé si deberías haber confiado a que el otro disparase un poco más, ¿sabes? Porque creo que esta vez los dos un poco en la misma de vamos contra esos tíos o contra el que está disparando a la mía, ¿sabes? No, tío, es que los dos de atrás, tío, se me estaba abriendo uno por debajo y me ha agobiado tela, tío. Sí, lo he visto, sí estaba. Y a partir de ahí ya he ido a por el MK14 que lo tenía controlado, lo que pasa que... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y hemos quedado segundos. Sí, bueno, es medio pollo, si lo piensas. Sí. Oye, mañana vamos a jugar un poquito mejor, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Que ya toca. ¿Sabes qué pasa? Que como llevamos estos días realmente sin poder jugar, yo creo que llegamos aquí como si esto fuese el Gang Fist. Sí, ahí repartiendo puños y... Claro, nos falta ahí la mentalidad. Yo, Oli, no sé si lo dije ayer, tío, pero este fin de semana había subido un vídeo de la partida de la taquicardia, ¿vale? Que para que lo vean, que o sea, me han pedido ya 3 o 4, ¿sabes? Lo voy a subir. ¿Va a aparecer tu taquicardia en directo, tío? No lo sé. O sea, ¿pudiera ser que tu taquicardia se vuelva más famoso que tú? Pues sí, tío, el taquicardio es una buena persona. Oye, chavales, buenas noches. Muchas gracias por pasaros, ¿eh? Mañana más. Sí, que 26 espectadores, ¿eh? Ojo. Oh, pues tío, 30. Mañana más, ¿vale? Venga, buenas noches a todos, gracias. Adiós, chavales.